L'Alzen non m'importa. Es una iglesia de mierda. Vas a ver a Estados Unidos, hay miles de maestros zen. Todo el mundo quiere estar maestro zen. Y el zen es una moda, es una cosa que no me interesa. ¿Por qué crees que es una moda ahora? No, ahora es pasado de moda. Practico el zazen. Practico la enseñanza transmitida por los budas, que es muy simple y que para mí es un tesoro de la humanidad, que es zazen, kinin, es la caminata, sampai, y gemmai, y samu. Es muy simple. Estoy muy feliz de sentarme en zazen con vosotros y así vamos a practicar juntos porque yo también voy a practicar. ¿Y qué es que puedo proponer como enseñanza? Es de cambiar de punto de vista sobre sí mismo. Descubrirse de otra manera. No seguirla. La costumbre, la facilidad en su comportamiento y en su postura, en su pensamiento, en sus emociones, descubrir otra dimensión y descubrir que somos nosotros mucho más que lo podemos imaginar. Mucho más que podemos imaginar. Mucho más que nuestra propia imaginación sobre nosotros mismos. Cambiar de punto de vista. Cambiar de punto de vista sobre los deseos. No es solamente tener un deseo diferente, distinto, pero que sea nuestra vida misma, nuestro deseo. Y hay que saber esto, que todo lo que ocurra en su vida es en realidad su propio deseo. Es importante guardar los ojos abiertos. ¿Cómo hacer para que un pensamiento no traiga una emoción? Digamos, no desencadene una emoción. No, el pensamiento es hecho para crear una emoción. Pero esto también es todo una ley de antigua de conocimiento. Un pensamiento debe estar sin emoción, abstracto.
debe representar una idea absoluta que no conoces todavía el resultado que va a pasar. Esto es mucho tocún también. Es decir, por ejemplo, si dices, quiero este coche rojo, quiero este coche rojo, la quiero mucho, esto no va a lograr, porque ya la emoción la conoces. Y todas las emociones que conoces son antiguas, del pasado. Quiero este coche rojo porque tu padre le gusta los coches rojos, o tu tío, no sé qué, o cuando estaba pequeño. Son emociones pasadas. Y todo el poder de tu pensamiento se va a irse con las emociones que ya conoces. Pero si dices, necesito el medio de transporte ideal para mí, pero no lo conoces. Es una idea sin emoción. Quiero el modo de transporte ideal para mí ahora. Lo quiero. Lo necesito. Y con este pensamiento lo miras bien y tu cerebro profundo le va a registrar. Dios. Y algunos tiempos después te va a llegar un coche, pero que no conocía antes, el coche ideal para ti. Y te vas a decir, ¡wow! Este coche es más bello que podía pensar, que me podía imaginar. ¡Wow! Es genial, es exactamente lo que me necesito, y es barato, y es exactamente bien. Y te va a aparecer una emoción que nunca conocía antes. El nuevo coche, que nunca había imaginado, porque tu pensamiento estaba abstracto, sin emoción. Si, ¿entiendes? La emoción mucho tocó en realidad. Y, pero, digamos, ¿la emoción trae el pensamiento o el pensamiento trae la emoción? No, el pensamiento bien pensado trae una emoción inconocida, una nueva experiencia. Que tú estás el creador de tu nueva experiencia. Y somos siempre creadores de nuestras experiencias. Todo lo que pasa en el mundo es nuestra creación. Pero el problema es que no controlamos ni el pensamiento, ni y pensemos con antiguas cosas. Queremos repetir. El tipo toma una vez cocaína y quiere repetir. Y al final, nuestra química interna es como una droga. Queremos repetir la misma escena con la mujer, ¿viste? No te quiero más. Y todo, te odio. Y después, ah, oh, mi querido, te amo. Esto te hace una emoción fuerte. Y la repetís, pero estás incapaz de crear una nueva forma. Es decir, que estamos apegados a las emociones, no estamos ni libres de las emociones, ni libres del pensamiento. Hay que aprender a pensar de otra manera, como un dios. Y es esto la historia. Hay que aprender y tomar su tiempo, porque estamos muy acostumbrados a funcionar de manera totalmente errónea. Thank you.
mirando la gente en su actitud durante el zazen, que mucha persona, y conociendo a yo mismo también. Y hay muchas personas que tienen mucha dificultad primeramente a entrar su atención adentro. Y la segunda parte es concentrarse, focalizar su atención. No saben focalizar su atención. Los ojos siempre mueven. Focalizar su atención es decir, no mover los ojos. Así son las dos cosas importantes. Entrar adentro y focalizar su atención sin moverse. Hay dos principios que fundan la base del zazen, que son la observación y la concentración. Y cada una de estas dos actitudes del espíritu son en relación con una parte distinta del cerebro. Por ejemplo, Maestro Dogen dice, el arte del zazen, dice, es pensar del fondo del no pensamiento. Pensar es concentración. No pensar es observación. Dicen, practico la concentración, pero mueven los ojos sin parar. Hay historias donde una mujer te dice, bueno, mírame en los ojos y dígame que me amas. Pero te juro que la mayoría de la gente en este dojo son incapaces de decir la frase te amo de todo el espacio de mi corazón, por ejemplo. Mucha cantidad, es decir. No son capaces de decir esta frase con la focalización total, es decir, del tipo que piensa lo que dice, sin mover los ojos. Y es increíble porque los ojos se mueven inconscientemente, no lo puede parar de mover, se escapan. Es decir que nuestro poder de focalización en una sola cosa no va a durar más de algunos segundos. Así que mantener esta focalización es muy importante. Aprender, todo se aprende.
Thank you.
Alors, ¿y cuál es la raíz? En el dojo enseñamos, por ejemplo, el kinin. Los pies son la raíz. ¿Qué hay abajo de los pies? Más profundo que los pies, hay la tierra. Todo lo que existe de materia en nuestro mundo viene de la tierra, aparte de los meteoritos. Pero todo, las tele, los kiosaku, el reloj, y nosotros también, nuestro cuerpo también viene. Los pelos de culo vienen de la tierra. Porque todo sale de la tierra. Pero ¿de dónde viene la tierra? Ajá. Boludo. Es un trozo de sol que... El sol que se va por la fuerza centrifuge y que después se refresca y se pone sólido y con la fuerza centrifuge es hondo. Así nacimos del sol. El sol es luz, luminosa. ¿Por qué se pone caliente alrededor de él? Porque es vacío que se transforma en materia. Y este de matériaux à partir de la douceur, de la conscience. Elle seule est conscience. Est représentation de la conscience fondamentale à notre vision extérieure. Est une réflexion. Bueno, todo esto es para buscar la raíz, porque nos hablan de raíz. Así la raíz es pura conciencia. Y que esta pura conciencia nace la materia. De esto venimos, del sol. Y de antes del sol, de más allá del sol. Pero de verdad. Es como cuando hablo de pelo de culo, todo el mundo se ríe. Pero todo lo que tenemos de material viene de nuestra tierra. Todo. Muy interesante. Todo lo que queremos viene de la tierra. A veces buscamos la raíz donde no está realmente. Y lo explicamos, el espíritu no se puede atrapar, no se puede ver. Pues, búscalo en tu propio cuerpo. Buscan durante años. Sí, es en tu propio cuerpo el espíritu. Pero el cuerpo no es la raíz. Y mucha gente se equivoca en esto. Se equivocan en zazen mismo, haciendo zazen mismo, porque piensan que su cuerpo es la raíz. Mi gordo culo es la raíz. Mis testículos son la raíz. Se equivoca. Tu conciencia es la raíz. Como el sol es la raíz de las planetas de nuestro sistema y
de la terre. Es la conciencia que crea la materia, la realidad. Porque todo esto científicamente es verdad. Si te digo que este cuerpo es, son atomas, es verdad. ¿Y qué es un atoma? No tiene, no es material un atoma al final. Y más allá del atoma hay el quark, y más allá del quark hay la cuerda, no sé cómo se dice en español. La cuerda. ¿Cuál es el quark? El quark es la potencialidad de materia. Y la cuerda es la potencialidad de onda. Y lo que pone material la onda no es material, es una frecuencia. Pero la observación, la conciencia materializa
la cuerda en quark. Y bueno, todo esto es como un sueño, hay que aprenderlo. Somos seres prehistóricos, pero tenemos la genética divina y hay que aprender. Y bueno, y Zazen es muy, muy, muy simple, muy, muy fuerte, muy poderoso y también muy real. ¿Ok? Puedes leer muchos libros, mucha filosofía. Hay que practicar, hay que experimentar. Realmente para aprofundizar cualquier vía espiritual, toma su tiempo. Hay muchos maestros zen que han estudiado 30 años, 60 años. La práctica del Zazen es estar más allá del Zazen mismo. Mi maestro dice: no hay fracaso. Hay que estar más allá del Zazen mismo. Si continúas exactamente, no hay fracaso. Exactamente, Lana.
Shutoku no es una cosa, no es una, un gadget para los humanos, ¿viste? Hay que ser un Shutoku, esto es una mierda. Conozco el Zen desde 40 años que le practico. Veo lo que es, para obtener algo hay que estar un Shutoku. Es el método. Obtener o no obtener es la misma cosa. Y todo pasa por un Shutoku. Y no no poder atrapar al espíritu es decir mucho toku, porque como el espíritu puede atrapar a sí mismo, ¿viste? Como una mano puede atrapar a sí misma, no es posible. Una mano tiene que estar una mano, nada más. Así que mucho toku es mucho más que la gente le interpreta, ¿viste? Piensan que es una buena conducta, hay que estar mucho toku. ¿Para qué? ¿Para qué estar mucho toku? ¿Para qué hacer? ¿Para obtener algo? Pues no es mucho toku. No, pero te digo, para obtener algo hay que estar mucho toku. Y esto es científico. Parece una paradoja. Bueno, es, no, no. Es abrazar. Las manos se abrazan así, no es un paradoja. Pero hay que continuar. No, de toda manera, bueno, sirve comprender las cosas, las técnicas, pero yo también aprendo y poco a poco el aprendizaje en realidad es muy lento. Poco a poco comprendo, pero es duro, tenemos la cabeza muy dura.
Ah, du coup, c'est un gars qui est gratuit.
La verità è che lo spirito sempre sta presente, non necessita Zazen. Però tu conosci Zazen perché sei un Buddha, però i che non sono Buddha non necessitano. Conosco un Buddha che non necessita Zazen. Tengo un amico, un maestro tibetano, che è realmente un Buddha e... Yo le digo, maestro, ¿vos practicás Zazen? Oh, no, no mucho. Y dice, pero he hecho muchas otras cosas. Ah, sí. Y después me da una idea, me tengo que estudiar también otras cosas. Pero Zazen es fuerte. Me dice, ¿qué es Dios? Dios es Zazen, realmente. Es una forma más allá del ser humano, es una forma cósmica, una conciencia, una energía. Es super. Super, pero bueno. ¿Viste? A veces la luna aparece, a veces desaparece, aparece el sol, y las estrellas cambian, todo se mueve y no hay forma fija a la cual apegarse, pero...
Pero estás contento de volverte a tu casa cuando tienes una. Mejor que estar sin casa. Cuando se muere, yo estaba en el dojo, sentado en el zazen. Y una persona entra en el dojo y anuncia, bueno, amigos, ahora vamos a continuar sin Deshimaru. Y lo vivo en mi zazen, en mi sitio. Yo estaba siempre enfrente de él. Yo estaba pilar, pero siempre enfrente de él. Yo le vivo así. Y después había que estar fuerte para los demás y todo. Y después me fui al Japón directamente a la ceremonia de cremación. Y había una ceremonia con muchos maestros, con toda la iglesia japonesa, inmenso. Y él estaba en un cofín, ¿cómo se llama? Féretro. En un féretro con muchas flores y con su cara muy humorística. Muy lindo, así, muy sonrisa. Porque él, desde que se puso un sombrero, o una nariz, o cualquier cosa, se puso muy amplifia la cosa y se puso muy cómico. Y con las flores estaba muy. Hicimos la ceremonia, Yo, concentrado así. Después ponemos el ataúd en un coche con los discípulos. Fuimos cuatro. Yo estaba el último. Y empujo el ataúd. Y había cosas, viste. Empujo y al último momento me pincho el dedo con el ataúd y me hace ¡pah! ¡Pic! Así. Y me puso a llorar, y no puso parar durante 2-3 horas, no puedo, y me puso a llorar, me sale y lloro, y todo el mundo me estaba mirando porque nadie lloraba como mí, y siempre la familia y los otros, y yo, y después, ahí la, no podía parar. Hasta que veo su humo salir de la chimenea. Así que sí, muerto vivo, todo es vivo, todo es muerto. Somos vivos, pero somos muertos. Por ejemplo, porque cuando has terminado tu vida, vas a ver toda tu vida pasar enfrente de ti.
Pues estamos mirando ahora mismo nuestra vida. Ahora mismo estamos mirando nuestra vida. El zen es normal. Es la condición normal. ¿Sos de los que creen que si el mundo meditara más, cambiaría todo? ¿Que los políticos, los policías, los abogados? Hay dos cosas. De una parte, el conocimiento de lo que somos, de nuestra posibilidad, y también el conocimiento de la posibilidad de estar todos felices y juntos en la justicia, de la posibilidad que tenemos también cada uno de crear su propia vida ideal. Y el otro lado es la práctica. Con los dos, el conocimiento más la práctica, puede ser.